Ya se dice que es la santa que vive en la puerta del panteón, que fue el amor más grande de Changó. Pero bueno, como en la vida normal, tiene, era la esposa o la mujer de Ogún. Y oh, Changó la pretende tanto que se cometen faltas. Es por eso que se dice la guerra de Ogún con Changó. Ogún y Changó se hace una guerra. Llegan a un bohío que es una casa. Y Changó, Ogún lo está esperando a Changó para que salga para guerrear con él. Pero en eso llega Yemayá arriba de un caballo, sus trenzas largas, entra a su casa y le dice a Chango, Chango, ¿qué tú haces aquí? Dice, es que afuera me está esperando Ogún para matarme, dice, no, mi vida. Se corta las trenzas, se las amarra Chango, le da su falda, le dice, sal, monta mi caballo y vete. Ogún no se va a dar cuenta. Y es como se escapa Chango de Ogún. Ayilo da o de yeyo va. que en Nigeria dice, Eyiloita o ya o dice con dos espadas sonándolo así por el piso. o Oya es capaz de asustar a la misma muerte. Realmente Oya eh, se llama Araka. Araka es su verdadero nombre y posteriormente le, le llamaron Oya. En, en África la tienen como un río que se llama o, eh, Odo Oya. Y entonces, Oya tuvo nueve hijos, por eso dicen Iyansa. Iyansa, que quiere decir la madre de nueve hijos, que fue con los que tuvo con Chango. Y de ahí vinieron todos los descendientes. Y el mayor de ellos es Egun o Egungun. Egungun es hijo de Oya con Chango. Los hijos de Oya, por lo general, tienen ese carácter, se me entiende, ha sido ya fuerte, un carácter bastante, se me entiende, eh, eh, vayan. Dominante. Entonces, donde se presenta un hijo de de Oya, pues se trae el, los cementerios y jalan gente desde de otros continentes para estar aquí con ellos. Ella es realmente un ejemplo, la que, la que de alguna forma un ejemplo hace pareja ¿entiendes? fuerte con Shango. De hecho, se dice que cuando eh, vienen los relámpagos, quien los manda es Oya. ¿Entiendes? Sangó lo que tira es el rayo. ¿Entiendes? Pero el relámpago, ¿entiendes? ese lo manda lo manda Oya. O sea, lo que es la tierra, la, la piedra de centella, por ejemplo, le dicen, la piedra de rayo de Sangó, la piedra de centella es de Oya. Por ejemplo, dicen, decían los viejos, donde hay una piedra de rayo, hay cuatro de centella. ¿Se ¿Sí me entiende? O sea, dice que quiere decir que de alguna forma donde Sangó peleó una vez, ahí Oya lo defendió cuatro veces. Pero realmente el gran amor de Changó es Oya. Oya es su delirio. Ya es su, su, su máxima, uh -huh. tanto así de que también en algún momento ya lo, lo traicionó y no porque le haya jugado chueco, que le haya puesto el cuerno con alguien, simplemente le sabía muchos secretos y que desafortunadamente habló de más. Y entonces se tuvieron que separar. Y Oya tuvo que sacrificar a sus hijos. En eso nace en el Oddo ya tuvo que sacrificar a sus hijos, que eran los carneros, para calmar a Chango. Por eso es que uno de los tabús de Oya. Es comer carnero porque son sus hijos. Y cuando se va a sacrificar un carnero, hay que retirarlo ya porque nunca nunca nadie va a querer ver a un, a un hijo muerto. Donde inclusive cuando se va a coronar Changó, no se puede coronar allá. Si se va a coronar Changó, hay que hacerlo aparte porque cada cual tiene sus reglas establecidas. ¿Estamos claros? Hoya, su número 9, Hoya representa la transmutación, Hoya representa la muerte en muchos sentidos, no la muerte física sino la muerte del ser, la muerte de los planes, la muerte de los proyectos. O ya representa la noche, o ya representa el frío, o ya representa el viento gélido, el viento que llega y todo lo barre, todo, se lo, todo lo recoge. Eh, primero, nosotros un ejemplo tenemos ya como dueña del cementerio, ¿entiend? pero ¿qué pasa? Que en, en Nigeria no había cementerio, de hecho, yo, yo no vi cementerio. Ahora, porque la gente a sus, a, sus, a sus muertos los entierran en su casa, se meten, le hacen como una lápida ahí y ahí los meten. ¿Entiendes? Cuando son eh, familiares eh, cercanos, ahí los entierran. Si son muy, muy buenos, padre, madre, incluso dentro de la casa los pueden enterrar. meten, ¿sí, Entonces no existe cementerio. Pero un ejemplo, eh, esas cosas se empezaron a ver en Cuba. O sea, el culto de decir, un ejemplo, vamos a llevar esto y ley Cuba al cementerio, un ejemplo, o pues, llevarle esta ofrenda hoy al cementerio. Estas cosas comenzaron en Cuba, porque en Cuba fue donde comenzaron a verse los cementerios. O sea, el cementerio para nosotros es como el lugar donde habitan Edmund, o sea, los muertos. Por medio de Ochún, por medio de Yemayá, le hacen una trampita porque al final la doña del panteón era Yemayá y la doña del mar era Ollán. Le hacen una trampa. Le cambian las cosas y entonces resulta que Yemayá se hace la dueña del mar y Oya sigue cuidando la puerta del panteón. No cuida los espíritus, no cuida los muertos, cuida la puerta del panteón por fuera. Se dice que es la religiosa o la um, santa que cuando nosotros. Partimos hacia el otro mundo, es la que lleva el registro en la entrada del cementerio. ¿Qué pasa? Porque ese le tiene a Ollar denominada como la, la divinidad de, que tiene que ver con el cementerio, porque tiene que ver con el Gungun, con el culto del Gungun al principio de la creación. ¿entiendes? Ella tenía mucho que ver con esto, porque por eso ella viste de nueve colores igual que, que el Gungun. Yeah, yeah. Hablar de Oya es hablar de quizá una de las historias de amor más complejas que hay dentro de la cultura yoruba, porque eso ya precisamente quien cuando le rompe el corazón Chango, pues esta decide irse al lugar más inhóspito, al lugar más lejano en el que no la pudiera seguir Chango y es precisamente el cementerio. Cuando uno entra al cementerio, pues entramos con respeto, porque ahí están descansando los que ya partieron a, a, a otro mundo, ¿no? O cuando entramos a una iglesia y donde están los nichos, pues son seres que ya cumplieron su misión y ya se fueron. Inclusive lo decían los, los antiguos, que ella era la que sentenciaba a la persona cuando iba a partir de la tierra hacia el otro mundo, donde hay un gesto que casi siempre en todas las personas que cuando van a fallecer, que ya se sabe, aunque estén en estado de coma, hacen esto. Y mueren. Dicen que es hoy que la vienen a buscar. Es el oxígeno que entra, que alimenta a Obatalá. Por eso es que Obatalá, si no ya, no funciona. En la religión católica hay, una, hay un polisantuario y se habla de la Virgen del, de la Candelaria, que esa es en dualidad con la religión yoruba. Esa es Oya. Esa es Oya. Desgraciadamente, por falta de conocimiento, de información, quieren adoptarle eh, la cuestión de la Santa. Pero no tiene nada que ver con la Santa Muerte, con la dueña de la puerta del Panteón Yoruba, que es Oya. Nada tiene que ver con eso. Aquí en México, eh, Oya. En años muy recientes, eh, quizá por su asociación con el cementerio y con la muerte, eh, también se le empezó a vincular con la Santa Muerte. ¿En qué sentido se le vinculó con la Santa Muerte? Eh, mucho en su representación iconográfica. O sea, no, no, es nada, no, es, no es nada raro encontrarse alguna Santa Muerte con la corona de Ollá, con sus collares. E incluso en uno de los altares más famosos, de hecho era una iglesia de la Santa Muerte en México. El altar tenía junto a lo que era la Santa Muerte, en este caso ya en su versión encarnada, una sopera de Olla. Ollá es una deidad que a muchas personas pone a temblar, porque precisamente su aspecto sepulcral, su aspecto a veces sombrío, llega a espantar a las personas sin embargo detrás detrás de ese aspecto a veces oscuro detrás de ese aspecto a veces frío se esconde una de las deidades más fuertes una de las deidades más cálidas una de las deidades más emblemáticas que es Oya precisamente Oya mm. La Santa, que hay que tratarla con mucho respeto, mucho respeto. Pero no por, no, no por eso le vamos a tener miedo. Porque inclusive cuando ya viene a la tierra por la cabeza de una persona y sobre todo de, de las mujeres, impresiona. Y entonces cuando ya viene a la tierra, yo que con tanta experiencia y con tantos años me impresiona. Porque uno se da cuenta que siente el fluido de ese espíritu, lo siente. Y una vez yo estaba coronando un olla y vino allá y se me arrimó y me dijo, hijo, tú me tienes miedo. Y como yo no puedo decir mentira, le dije, sí, madre mía, le tengo miedo, me pongo nervioso. Y ella me dijo, no, pero yo te quiero mucho. Y ahí termina.